Ja està bé, només fem que queixar nos que si els bancs ens han enganyat, que si quina crisi econòmica que tenim, que ja està bé que els polítics roben. Eh tota l'estona estem criticant aquesta gran crisi econòmica i aquest atur que fa que moltes famílies vegin que la seva economia no funciona. Eh una altra manera de gestionar els diners és possible i potser tots hem de posar-nos ja a començar a conèixer com funciona una altra economia, una economia solidària. Setem Catalunya ha fortat fins a Espanya des de Sud Amèrica al Pablo Guerra, i ha escrit aquest llibre, Mirades globals per una altra economia, on es demostra, amb casos reals, que hi ha altres racons del món on una economia solidària és possible. Veieu com funciona. a Pablo Guerra, que es una de las personas que ha venido hasta España para explicarnos que otra economía es posible y que se puede manejar el dinero de otra manera, pues mucho más solidaria y mucho más justa, ¿verdad? Es así, Alicia. Muchas gracias y bueno, un gusto estar con ustedes y con tantas amigas y amigos de Barcelona. Cuéntame, ¿cómo sería posible esa, esa economía diferente que vosotros ya lleváis, además comprobando in situ en el terreno, que en otros sitios se ha hecho, en otros países? No, permanentemente. Déjame decirte que desde hace muchos años estamos investigando... Comportamientos económicos solidarios. Porque suena raro esto de, este, por un lado, hablar de economía, que es el mundo de lo fáctico, del, del dinero, de las ganancias, de la racionalidad instrumental, y por otro lado de solidaridad, que es lo contrario, es el mundo de los valores, el, es este, el relacionamiento humano. Entonces hablamos de un verdadero oxímoron, de esa combinación de, de términos que son casi contrastantes. Pero en realidad, este, y por esto es bueno es, visibilizar estas experiencias alternativas, eh, la mayoría de nuestros actos cotidianos en términos económicos no son realizados para obtener una ganancia personal. Y te pongo un ejemplo. En nuestras familias, eh, cuando alimentamos a nuestros hijos, no pretendemos que nuestros hijos nos paguen el plato de comida o el alojamiento. Incluso. Eh, esa visión de que todo es fruto de la compraventa, de la ley de la oferta y de la demanda, del yo te doy si tú me das y trato de sacarte la máxima ventaja posible, está tan metido en las ciencias económicas y se ha trasladado tanto a nuestra gente que hoy creemos que la solidaridad es un asunto que está totalmente aparte del mundo económico. Y cuando comentaba esto a un economista neoliberal, el hecho de por qué alimentamos a nuestros hijos y si somos tan egoístas y no le pedimos pedimos nada a cambio, la respuesta de este economista fue pues que los niños no tienen poder de, de compra. Eh... ¿Quiere decir que si lo tuvieran les pediríamos a nuestros hijos que pagasen ese Ex plato? Exactamente, pero el propio economista me dice, eso se puede solucionar abriéndole... Una línea de crédito a los niños, de tal manera que cuando sean adultos y consigan un empleo, nos puedan pagar todo lo que hicimos por ellos. O sea, ¡Oh, es llevar la racionalidad instrumental y de intercambios al mundo del relacionamiento humano, donde hacemos muchas cosas económicas como esto, alimentar a alguien sin pedirle dinero. Pero no solamente en el plano familiar, en el plano de las amistades, en el plano de la buena vecindad, entregamos muchas cosas sin pedir nada a cambio. ¿Cuántas y, veces invitamos a un café, por ejemplo, a un amigo? ¿O, o, o invitamos amigos a cenar a casa? ¿Cuántas, y no les veces, pedimos nada? ¿cuántas veces nos peleamos para que no, no pagues tú, pago yo? ¿eh? Porque nos gusta hacer eso, tener esos gestos de, de invitar, gestos de reciprocidad, de donación. O sea, la economía tiene que analizar no solamente esas relaciones más duras, sino también estas que forman parte de la economía solidaria. Entonces, por un lado hay numerosos comportamientos cotidianos que en su mayor parte son solidarios. Lo que tenemos que es, es que tratar de darnos cuenta que no solamente nos comportamos de manera egoísta, pero demos un paso más. También buena parte de las empresas ya instaladas en nuestras economías no seguían siempre por los mismos patrones, o sea, no todas las empresas son empresas capitalistas que se basan en un gran capital, contratan el resto de los factores con el ánimo de obtener el máximo de ganancias y de utilidades posibles. Esa es una posibilidad de empresa. Digamos que es la empresa que caracteriza a, eh, al, al capitalismo. La mayoría de las que hay en España, por ejemplo, son así, pues son empresas creadas solamente pensando en ganar dinero. La mayoría de las grandes empresas de España, porque hay muchas otras empresas este, que al ser pequeñas, en realidad, su racionalidad es que la persona, este, el esfuerzo personal y el trabajo de, de una, dos personas, de una familia, por ejemplo, debe redundar en obtener lo necesario para vivir bien. Pero sin duda, las grandes corporaciones de España y de todo el mundo seguían por esa maximización de utilidades. Y nosotros lo que hemos estado estudiando en todos estos años es que hay muchísimas otras empresas que no seguían por, esas, este, por ese paradigma. Empresas que, por ejemplo, son constitucionales, para satisfacer las necesidades de sus miembros. Empresas donde no hay un dueño que mande al resto de los trabajadores, sino que son colectivas, cooperativas, donde las decisiones se toman entre todos, donde hay participación democrática, donde cada persona vale en sí misma y no por los aportes económicos que realicen las empresas. Pero Pablo, cualquier persona que te escuche dirá, bueno, pero esto es muy utópico, muy idealista, muy hippie de los 60, todo esto ha cambiado. Eh, claro. Este, yo entiendo eso. Y uno realmente tiene que preguntarse, ¿esto que estoy diciendo lo digo porque ya no sé nada de economía? Lo digo porque en realidad yo soy un sesentista que, que viajó en el túnel del tiempo y, y, y arriba al, al 2012 es en medio de una, de una crisis enorme. Y yo diría absolutamente lo contrario. Es decir, es muy loco, es muy loco pensar que el modelo maximizador de utilidades que nos llevó a la crisis económica del 2007. Sea sustentable a lo largo del tiempo. Es que es absolutamente insustentable. Por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental, no resiste demasiadas décadas este modelo. Es el tema que se estaba discutiendo actualmente en Río Más 20. ¿Eh? Tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo económico porque así no va más. El cambio climático vino para quedarse y, y la reversión de ese cambio climático se va a dar en la medida en que pensemos un modelo económico. Alternativo, un modelo económico diferente. Pero más aún, este paradigma dominante, el racional, o sea, el que está distante al modelo hippie, digamos, es el que ha generado tanta pobreza, pero tanta pobreza, que los objetivos del milenio pensados en el año 2000 para evaluar en el 2015, pues ya nadie habla de ellos. Y no se habla de ellos porque no se van a lograr. No podemos reducir la pobreza de acuerdo a estos paradigmas. Es decir, que todos tenemos que hacer un cambio de mentalidad. De valores eh, y empezar a pensar de otra manera cómo gestionar nuestro dinero. De hecho, vosotros en este libro lo habéis demostrado: que hay comunidades y países y algunas regiones donde se ha hecho. Y que eso es lo racional, ¿eh? que es absolutamente racional pensar en un modelo de cómo usar no solamente nuestro dinero, nuestras capacidades, de cómo producimos, de cómo consumimos, de cómo ahorramos, de dónde ahorramos, dónde obtenemos financiamiento, cómo nos financiamos. O sea, Toda la fase de la economía, en todas y cada una de las fases de la economía, podemos actuar con distintas racionalidades. Una es la racionalidad capitalista, otra es la racionalidad del Estado. Nosotros insistimos que además de estas dos racionalidades que son las más estudiadas, las más conocidas, existe una racionalidad solidaria. Es decir que además del capitalismo y del comunismo existen otras cosas. Existen muchísimas cosas, pero tantas que vivimos en realidad en un mercado. Donde donde confluyen numerosísimas, eh, numerosísimos formatos empresariales, racionalidades empresariales, formas de concebir el mundo de las empresas. Y que eso no es nada loco, porque en definitiva hablamos de economía solidaria, tenemos que hacer economía. O sea, no es solamente decir, bueno, qué bonito, que vivan los pajaritos, las flores, el mundo color rosa, y, este, y, y vamos a vivir de estos valores de la solidaridad. No, estamos hablando de economía, de ser muy prácticos, de planear muy bien estos negocios, de saber si el bien o servicio que vamos a producir es un bien y un servicio que sirve para satisfacer necesidades, si ese modelo de organización colectivo, cooperativo, es sustentable, si todos los integrantes, las socias y los socios están dispuestos a compartir las, eh, los desafíos y las responsabilidades de ser empresario, digamos que hacer economía solidaria no es sencillo. Entonces tampoco venimos a vender el verso de arriba la economía solidaria porque todos podemos participar en ella este, de la mejor manera posible. No, venimos a decir este, hay otra manera de concebir a la economía, de concebir a las empresas y vale la pena pensar en ellas. Queda todo explicado en este libro, Miradas Globales para otra economía, donde hay además ejemplos de comunidades, de empresas, de, de lugares de este planeta donde ya se está haciendo desde hace muchísimos años y funciona, que es eh, quizá el, el mensaje que tendría que llegar. O sea que son eficientes socialmente, ambientalmente culturalmente, pero también económicamente, porque si no, no nos sirve, ¿eh? si no satisface las necesidades, si los ingresos que se generan por medio de estas empresas no satisfacen las necesidades de sus miembros, entonces, pues hemos fallado en algo. Pero las experiencias que aquí estamos relatando son experiencias exitosas, que justamente demuestran que otro mundo es posible, que otra economía es posible, y por eso, en un momento tan crítico, me parece que es una lucecita de de esperanza que vale la pena conocer. Pues Pablo, muchísimas gracias y sobre todo felicidades por tantos años de estudio para intentar demostrar que efectivamente las cosas de otra manera funcionan. Como tú muy bien dices, nos hace falta en este momento un poquito de esperanza y de que alguien nos diga sí, que se puede realmente salir de, de esta situación y evidentemente tiraremos adelante, pero hay que hacer un poquito quizá de, de análisis personal cada uno. Muchísimas gracias. No, por favor Alicia, gracias a ustedes y con mucho gusto.